Pedro Blaset Castro, Ricardo Tobar Toledo, Pedro Lagos Carrasco, Guillermo Castillo Esquivel y Bernardo Flores Valdebenito. En estos momentos iniciaremos la ceremonia donde se rendirá honores a los marinos antigolpistas. El trayecto de esta colectividad está lleno de pequeñas y grandes historias que comienzan con el inicio de Salvador Allende, del gobierno de Salvador Allende, y que continúan hasta el día de hoy. Resulta difícil, además de extenso, entregar en detalle cada una de las vivencias de este grupo, por lo que hoy nos centraremos en levantar algunos de sus aspectos más relevantes para nosotros. Conocimiento, un proceso de autoformación, estudio y conversaciones entre los mismos marinos llegó a generar el esqueleto de la agrupación. Vale decir que no era un grupo como uno lo podría imaginar, con una directiva o lineamientos claros. Era más bien un grupo de muchos grupos, constituido por marinos de diversas procedencias, de escuelas o navíos, de distintas especialidades y rangos, donde es probable que no todos llegaran a conocerse. Pero aún así, y quizás por eso mismo, este movimiento trasciende a las personas y se sitúa como una articulación particular, fruto de un diagnóstico común. Como menciona Alvarado, era sin duda un movimiento militar diferente. Sus integrantes pertenecían todos a una misma clase social, el pueblo. El proceso revolucionario en marcha había dividido a la Marina horizontalmente. Fin de la cita. El segundo punto que queremos rescatar tiene que ver con su accionar frente al golpe de Estado que venía y que se comenzó a gestar desde 1971. Ya en ese momento, varios se dieron cuenta de que algo empezó. Una suerte de adoctrinamiento, al principio solapado, para ya en 1973 ser completamente claro en las intenciones golpistas. No viene al caso entrar en detalles, pero los marinos decidieron actuar, avisando a las autoridades y partidos políticos de la Unidad Popular y fuera de esta. No fueron oídos. Del grupo, unos querían reaccionar cuando ocurriera el golpe y otros actuar antes, tomando los buques de guerra, parando el golpe. Como no fueron escuchados, decidieron hacerlo solos. Pero días antes, en agosto de 1973, comenzaron las detenciones en Valparaíso y Talcahuano de un importante grupo de marinos. Marineros, cabos y suboficiales fueron considerados insubordinados, sediciosos, amotinados y traidores a la patria. El mismo Allende los condenó públicamente. Como lúcidamente relata Jorge Magasich en su libro Los que dijeron no, la noche del domingo 5 al lunes 6 de agosto se produce una ruptura mayor en la historia de Chile. En algunos recintos de la Armada deja de regir la legalidad republicana y se instaura el orden que preparan los golpistas. Durante 5 semanas coexistirán 2 poderes, por una parte el del gobierno legítimo que se desvanece y por otra el de la fracción de oficiales determinados a perpetrar el golpe, que se desarrolla con virulencia. Las torturas van a aplicarse en cuarteles controlados por estos últimos, donde ha cesado de regir el Estado de Derecho, aunque aún actúan escondidas de las autoridades del Estado y del propio comandante en jefe de la Armada. Por esos días, en los recintos de la Marina, el país democrático ha dejado de existir. Fin de la cita. Solo el pueblo se manifiesta en su favor. Solo ellos los reconocen como suyos, se reconocen en ellos. Los marinos antigolpistas son torturados y condenados a prisión entre 3 a 15 años por tratar de evitar el golpe de Estado de septiembre de 1973. Con todas sus secuelas de muerte, ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas de miles de compatriotas. En palabras de Alvarado, ellos eran pueblo, habían querido hacer valer sus derechos y no le habían pedido permiso a nadie. Fin de la cita. Para nosotros, ellos actuaron. El tercer aspecto que deseamos mencionar tiene que ver con su actitud frente a las instituciones. Luego de la dictadura, ellos han tocado todas las puertas, han hablado con todos los que tienen que hablar y siguen sin ser escuchados. La historia sigue estando al margen de la historia oficial, tanto de la izquierda como de la derecha. No obstante, siguen luchando, siguen viviendo su presente, tal como hicieron cuando eran unos jóvenes que se negaron a asesinar al pueblo del que eran parte. De tal forma que consideramos absolutamente necesario que su historia sea expuesta y reflexionada en toda su potencia política y social. Los marinos antigolpistas fueron los jóvenes que vivieron el proceso de tomar conciencia de clase y lo encarnaron en sus propias decisiones como parte de las Fuerzas Armadas chilenas. De lo que tenemos mucho que aprender hoy. Lo que han vivido merece una reflexión profunda, en tanto desmonta una serie de mitos tejidos tanto por la izquierda como por la derecha, los que versan sobre la sorpresa del golpe de Estado, el rol de las fuerzas militares en ello,
así como también vuelve a poner en la palestra la justicia y reparación para quienes fueron víctimas de la dictadura militar, incluso antes de que el golpe ocurriera. Por todo ello, está suficiente rendirles un homenaje sincero y auténtico, para que su historia pueda permanecer en la memoria para nuestra generación y las futuras. Atención escuadra, honor de salva a los marinos antigolpistas. Apunten. Fuego. Sin memoria no podemos construir futuro. Nuestra decisión de lealtad con el gobierno del presidente Allende se fundamentó en el contenido del juramento a la bandera que hacíamos los marinos, el que señalaba defensa de la patria contra toda invasión extranjera y defender la Constitución y las leyes y el gobierno legalmente constituido. Apunten. Fuego. Ningún artículo de la Constitución, del Código de Justicia Militar o de otras leyes autorizaba o mandataba a las Fuerzas Armadas a intervenir en el sistema político del país, ni menos a dar un golpe de Estado. Apunten. Fuego. Nuestra decisión de denunciar el golpe de Estado tuvo un contenido profundamente ético y humano, dado que quisimos evitar la dictadura más sangrienta y cobarde que haya sufrido nuestro pueblo, con la masacre de compatriotas, la desaparición forzada, la prisión y tortura y el exilio de miles de compañeros. Apunten. Fuego. La cobardía y las más bajas perversiones de un militar se escudan en la obediencia debida y la verticalidad del mando, lo que permitió cometer las peores atrocidades contra el pueblo desarmado y reducido, sin respetar edades, sexo o condición. Apunten. Fuego. Un ejemplo de honor militar y de lección de ética para los militares lo realizó el conscripto Nash al cumplir con el juramento a la bandera hasta rendir la vida si fuera necesario, al negarse a ser parte de un pelotón de fusileros que debía disparar y dar muerte a un grupo de trabajadores detenidos en el campo de concentración de Pisagua por el solo hecho de pensar distinto a los golpistas. Apunten. Fuego. Las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas siempre al Poder Ejecutivo, pudiendo ser removido su mando por la sola voluntad del Presidente de la República, por lo que su dependencia, doctrina y formación curricular deben estar siempre en sintonía con el respeto a los valores democráticos, republicanos y en consonancia plena con los derechos humanos y con tratados y convenciones internacionales con los cuales Chile se ha adscrito. Apunten. Fuego.
Apunten. Fuego. Las Fuerzas Armadas deben tener en su formación curricular una sólida formación profesional a todo nivel, tanto oficiales como suboficiales, incorporando en su malla todos los contenidos que implican actuar en cualquier estado de emergencia interno del país y frente a un enemigo externo, tanto en deberes y en derechos, incorporando los tratados convenciones internacionales y al respeto de los derechos humanos. Apunten. Fuego. Las Fuerzas Armadas jamás deben subordinarse a ninguna fuerza militar externa que ponga en riesgo la soberanía nacional, lo que se verificó cuando asumieron la doctrina de la seguridad nacional que trasladó el enemigo al interior de la sociedad chilena, impuesta por el imperialismo norteamericano en las escuelas de las Américas, a los oficiales y suboficiales que se formaron, que fueron perfeccionados por estas. Apunten. Fuego. Honor y gloria a nuestros mártires. Marinero mecánico, artillero Ernesto Zúñiga Vergara y al cabo segundo artillero Alberto Salazar Briceño, quienes, después de haber sido detenidos, torturados y encarcelados por más de 3 años por defender la Constitución y las leyes y el gobierno legalmente constituido del presidente Martín Salvador Allende, una vez en libertad continuaron luchando en la resistencia contra la dictadura, cayendo cobarde y vilmente asesinado en la vía pública a manos del servicio secreto CNI, del dictador, criminal, genocida y ladrón Augusto Pinochet Ugarte. Apunten. Fuego. Saludamos y compartimos este homenaje con los integrantes de la Fuerza Aérea, el Ejército y Carabineros, con quienes asumimos los mismos valores y principios éticos y morales contenidos en el juramento a la bandera, por los cuales sufrimos las mismas consecuencias al oponernos a nuestro Estado. Apunten. Fuego. Mientras no entendamos que la sociedad está para todos y no para el mejor, en la medida en que el Estado, de una u otra tendencia, siga este estado de cosas, en que el que manda es el poder y el poder está en el que más tiene, vamos a seguir violando flagrantemente los derechos humanos. Esto es palabra del ministro Carlos Saavedra. Apunten. Fuego. Somos parte de la historia del movimiento obrero y popular que se inició con las guerras del pueblo mapuche contra el invasor español durante la conquista, de la guerra por la independencia de España liderada por los Carreras, Manuel Rodríguez y Bernardo Higgins, del socialismo utópico de Santiago Arcos Arlegui y Francisco Bilbao y su movimiento revolucionario de 1851, de Manuel Balmaceda y su propuesta revolucionaria de nacionalización del salitre para que sus utilidades se invirtieran en el país y mejorar las condiciones de vida del pueblo, de todas las movilizaciones obreras y populares de comienzo del siglo XX en Valparaíso y en Santiago, de la revolución de los marinos y suboficiales de la escuadra de 1931, realizado contra las políticas que tenían envuelto en el hambre y la miseria al pueblo a raíz de la crisis mundial de la economía de 1929 y del salitre en Chile, del gobierno constitucional del presidente Salvador Allende, que buscó dar respeto, dignidad a su pueblo, fortaleciendo la alimentación a los niños desnutridos con el medio litro de leche diario, a los derechos básicos de salud, educación, vivienda y recreación para el pueblo. Y por último, incorporándonos a la resistencia contra la dictadura del general rastrero y ladrón
Augusto Pinochet y su almirante conspirador y títere José Toribio Merino Castro. Apunten. Fuego. Para denunciar el golpe de Estado antes que esto ocurriera y actuar frente a esto, con todas las consecuencias, no pedimos permiso a nadie, ni a direcciones políticas ni partidistas, sino que actuamos para defender al pueblo del que somos parte. Apunten. Fuego. Cuando fuimos detenidos y la oficialidad e institucionalidad nos dio la espalda, fue el pueblo quien solidarizó con nosotros, el pueblo que hizo suyo el programa de la Unidad Popular y ejerció el real poder popular. Apunten. Fuego. A lo largo de nuestras vidas hemos tocado todas las puertas posibles para hacer justicia a nuestra historia, lo que ha sido sistemáticamente invisibilizada y tergiversada por las diversas instituciones del país. Nuestra lucha continúa hoy. Apunten. Fuego. Nuestro movimiento, en su mayoría, fue un movimiento de jóvenes, los que comprendieron lo que estaban jugando en ese momento histórico y que actuaron al respecto. Es necesario que otros jóvenes reconozcan lo que se está jugando hoy y actúen para influir en nuestra realidad. Apunten. Fuego. Creemos que es necesario que se conozca nuestra historia, así como muchas otras, ya que ponen en crisis las versiones oficiales y dan cuenta de posibilidades que conscientemente se han buscado cerrar para el pueblo. Es necesario abrir esta historia y desde allí abrir nuevos caminos. Apunten. Fuego. Nuestro acto de soberanía y lealtad al pueblo chileno emerge hoy como un lente para mirar hacia las Fuerzas Armadas y así encontrar en ellas distintos modos en los que se perpetúan formas de organización opresivas hacia el pueblo. Apunten. Fuego. Nuestra historia disloca la historia oficial y abre otras posibilidades para entender el pasado, por lo mismo para actuar de cara al futuro. Apunten. Fuego. Hoy recordamos a todos aquellos que la historia oficial ha querido olvidar, no por azar ni por casualidad, sino por la intención de borrar el poder que tuvo el pueblo. Apunten. Fuego. Hoy aceptamos los honores que nos entregan en nombre de todas y todos quienes sufrieron antes de la dictadura, durante la dictadura y después de la dictadura. Hoy es el momento de actuar y tomar el poder que se nos ha arrebatado. Apunten. Fuego. Apunten. Fuego. Pues
tenemos que estudiar. Alvarado señala que ellos, los marinos, que pertenecían a la clase más numerosa de Chile, al no escuchar ninguna autocrítica política de aquellos dirigentes fracasados, simplemente se convencieron de que la soledad sería parte de sus vidas y por años. Fin de la cita. Hoy, aquí, queremos entregar un pequeño símbolo a cada uno de los marinos antigolpistas, para que recuerden el día en que les rindieron honores y sepan que la soledad no será parte de sus vidas, ya que tienen el reconocimiento de todos nosotros. A Pedro Blaset Castro. A Ricardo Tobar Toledo. A Guillermo Castillo Esquivel. Y a Bernardo Flores Valdebenito.